La corteza terrestre es una capa de roca de entre 7 y 70 kilómetros de espesor. Sus movimientos provocan terremotos y tsunamis. En 1992, un terremoto produjo una ola de 25 metros de altura que arrasó parte de la isla de Flores, en Indonesia. Flores es famosa porque hace poco se descubrieron allí los restos fósiles del Homo floresiensis, seres humanos de un metro de alto, extinguidos hace 12.000 años. El tamaño del cerebro de los Homo floresiensis era similar al de los chimpancés. Hay dos tipos de chimpancés, los pigmeos y los comunes. Ambos habitan la zona ecuatoriana del continente africano. Hace 150 millones de años, en la era jurásica, África estaba unida a América. ¿Qué la separó? Los movimientos de la corteza terrestre. Isla de Flores, zona ecuatoriana de África, América, 18.400 kilómetros. Desde la era jurásica hasta el presente, 150 millones de años.